Terminamos el mes de enero. Sí, se va cerrando la puerta del primer mes del año. Pero, como siempre nueva, la palabra de Dios viene y nos va mostrando caminos y senderos. Por eso escuchémosla con atención. Lectura del Evangelio según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: «¿Qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen». Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salen noticias a veces que nos cuentan cómo encuentran a personas que las han encadenado en una casa, en una pieza, que las tienen encerradas, que no las dejan salir porque tienen algún problema, algún pequeño defecto o por castigo. También encontramos cómo a veces encadenan y amarran animales para que no salgan, para que no los vean, para que no los quiten. Es decir, a veces esclavizamos a personas o a animales y están entonces como encadenados. Pues bien, hoy se nos cuenta de un hombre que estaba, así dice la palabra, encadenado, esclavizado, hacía años por un espíritu del mal. Y Jesús entonces viene y le impera: «Cállate y sal de él». Porque ese espíritu encadenado empezó precisamente a reconocer en Jesús el poder y la gracia. Y Jesús entonces le dice: «Cállate, sal de él, déjalo en paz, no lo atormentes más». Y dice la palabra sagrada: «Y el espíritu, sacudiendo a aquel hombre, lo dejó». Pues bien, vale la pena que hoy tú y yo pensemos: ¿de quién estoy esclavizado o encadenado? ¿De qué estoy encadenado y esclavecido? ¿De algún vicio? No lo sé. ¿De alguna mala costumbre? Posiblemente. ¿De algún error? Posiblemente esté clavado en él. Pues bien, digámosle al Señor que nos expulse todo mal. Hoy, 31 de enero, la Iglesia hace memoria de San Juan Bosco. Y precisamente Juan Bosco tenía esta frase muy diciente: «Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti». Digámosle hoy al Señor de todo corazón: «Sí, Señor, yo te digo lo mismo de Juan Bosco. Aparta de mí lo que me aparta de ti, lo que me está esclavizando a lo que no es de tu reino. Señor, libérame de todo mal, de todo vicio, de todo pecado». Que el Señor te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.